La Policía Nacional dio captura a un sujeto que había participado del robo de 58 millones de pesos. Se trata de Didier Arney Rodríguez, de 30 años, quien fue capturado en un operativo de la SIJÍN en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, y quien sería uno de los presuntos responsables en participar en el atraco de tres entidades bancarias donde se llevaron 58 millones de pesos en el municipio de La Jagua de Ibirico. Trascendió que Arney Rodríguez, pese a estar indiciado por estos hechos, solamente fue aprehendido por el porte de arma porque no fue sorprendido tácitamente en los hechos registrados cerca de las 6:30 de la tarde del 28 de agosto. No obstante, en la investigación llevada por la Fiscalía, se espera que en audiencia les sean impuestos los otros delitos con base a los elementos materiales probatorios recaudados. De acuerdo a la investigación, Didier Arney Rodríguez, junto con dos personas más, habrían participado en el millonario asalto armado de las entidades financieras de corresponsales Bancolombia, Colpatria y Davivienda. Las autoridades manifestaron que Rodríguez presenta anotaciones judiciales por el delito de fabricación, tráfico, porte de arma de fuego o municiones cometido el 29 de enero del 2015. Este indiciado fue dejado a disposición de la Fiscalía 22, seccional de Chiriguaná, para su legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento. Hoy quiero mandarle un mensaje y un agradecimiento a todas esas personas que han cerrado fila con este proceso e instar a aquellos que no han estado presentes a que hagamos un esfuerzo común para que por primera vez en Valledupar se tenga un concejal de la clase trabajadora vallenata. Insto a los amigos de los sindicatos de Electricaribe, de Interaseo, de todos esos amigos en Claren, en Colesar, el Sindicato de las Madres Comunitarias, Sinaltra Bombero, en fin, todas las agremiaciones de primer grado a apoyar esta causa, que es la causa de ustedes. Horacio Pava, su concejal.